La leyenda del perro negro. Una vieja leyenda. Es contada desde hace mucho tiempo entre los pobladores de aquí de Tangancícuaro y se ha esparcido de boca en boca por algunos que dicen ser testigos de un suceso paranormal, el de la aparición del perro negro. Dicen que por las noches deambula por las calles una aparición con forma de tierno perrito negro, un cachorro que despierta la ternura de quien lo ve, se aparece principalmente a los parranderos, a los que andan de fiesta y a los borrachos. Cuentan que su aspecto es el de un cachorro que anda perdido en la lejanía, es de color negro y parece triste, pero este aspecto se va transformando a medida que se acerca en un perro grande y con aspecto malvado, hasta que finalmente se convierte en una criatura demoníaca que comienza a lanzar zarpazos con sus garras y a morder con sus filosos dientes hasta que acaba con la vida de aquel que lo encuentra. Mi padre me contó que un día le salió un perro negro en la madrugada cuando iba pasando por el santuario y me contó que aquel perro lo empezó a seguir mientras él caminaba para su casa. Cuando mi padre vio que el perro no lo dejaba de seguir, sacó una pistola que él traía y disparó al aire para asustarlo. Pero el perro no se asustó y empezó a gruñirle. Cuando vio que aquel perro se estaba poniendo más agresivo, le disparó al cuerpo. Dice que las balas no le hacían ningún daño. Cuando vio eso le dio mucho escalofrío y comenzó a correr para escaparse del perro negro. El perro negro se hacía más grande y fuerte. Cuando estaba llegando a su casa, le disparó otra vez. Pero el perro nomás gruñía fuerte, como si estuviera endemoniado. Mi padre corrió más fuerte y con mucho miedo de aquel animal extraño. Cuando por fin llegó a su casa, tocó la puerta con mucha fuerza que casi la tumbaba y gritando para que le abrieran. Su mamá se despertó rápido al oír aquel escándalo y le abrió la puerta. Mi padre entró rápido, muy asustado, cerró la puerta sin voltear atrás. Cuando se calmó un poco del susto, le contó a su mamá lo que le había pasado y después de unos minutos, su mamá se asomó por la ventana para ver si la bestia ya se había marchado, pero ¿cuál fue su sorpresa de que ahí seguía aquel animal esperando en la puerta? Mi abuela, al mirar que ahí seguía esa bestia, con mucho valor, agarró agua bendita y un crucifijo y salió para enfrentar a aquel animal endemoniado. Cuando empezó a decir unos rezos y aventarle el agua bendita, la bestia comenzó a sacar lumbre por la boca y los ojos. Después de unos minutos de rezos y agua bendita, el animal comenzó a quedarse quieto y comenzó a caminar lentamente y se desapareció entre la negra noche. De ese día inolvidable para mi padre.